La fundición de la cera es una de esas tareas previas a la Semana Santa que requiere de mucho trabajo y una gran precisión. Buena parte de la noche y de la madrugada ocupa a las hermandades dejar lista la candelería para el ansiado momento de salir a procesionar. Pero en esto de la fundición hay un nombre que destaca en el mundo cofrade, el de José Luis Pérez, maestro cerador que ha inventado un sistema artesanal que agiliza el proceso y asegura que todas las velas queden perfectas para el gran día. Ahora mismo se están dedicando pues a lo que es el tapado de la orfebrería para que la cera no, porque es un proceso de donde tienes que fundir la cera y unos cirios. Entonces los cirios, por la parte baja del cirio se tiene que amoldar al candelabro para que eso fragüe y se quede compacto, porque a la hora de las levantas y eso no se caigan las velas que totalmente recto, y entonces un proceso muy elaborado. Entonces ahora mismo se está tapando para evitar que se manche lo que hemos limpiado anteriormente y después pues empezaremos a fundir la cera, que se llama, que en una olla pues se empieza a fundir la cera, se coge con unos cacitos, se va echando en los mecheros de los candelabros, que son las terminaciones. Ahí va incluido la cera que antes viene de la cerería. Y como hemos comentado antes, un proceso muy elaborado que ya llevamos una hora y pico trabajando y nos quedan bastante. El señor Jesús te indica las medidas. Que hay que cortar la vela, pero vamos a suponer que esta ya está cortada a medida y ahora te dice la profundidad que tiene el casquillo. Todo debe quedar perfecto y alineado. Es un trabajo en equipo que se hace en estos días previos de intensa actividad para dejarlo todo listo. En la noche de este martes fue el turno de la Sacratísima Virgen de la Esperanza, de la Hermandad del Encuentro. Aprovechando las últimas horas del día, el equipo fue protegiendo la orfebrería para ir echando la cera vela por vela. Un trabajo en equipo que José Luis lleva años haciendo y enseñando a los más jóvenes que quieren seguir sus pasos. Yo solo no soy, solo no puedo hacer esto. Si no es por ello, imposible. Una persona solo no puede hacer eso. Y como lo estás viendo, ¿no? Tienen que ser, ellos son los colaboradores y más, que van cada día van aprendiendo más. Yo antes me subí hace 2 años y subí al paso, ya no, yo ya no me subo al paso. Ahora usa un método inventado por él mismo, a base de tablas y bridas, todo nivelado, pero no siempre fue así. Largas noches de trabajo preceden a las técnicas que ahora se usan. Historias llenas de anécdotas, bancos que se convertían en camas improvisadas y noches que terminaban por unir más a esta familia cofrade. Antes, bueno, no se montaba el sistema este que hay ahora. Antes era todo a vista, ¿no? Antes decíamos para la puerta o para el altar e intentamos de ponerlo lo más derecho posible. Pero bueno, desde que estuvo José Luis se empezó a inventar, que es un inventor, porque lo tenemos aquí para trabajar, no lo tenemos para otra cosa. Entonces, la verdad es que está ligero bastante. Todo es pensar en ahorrarte trabajo nada más, simple y llanamente. Los cofrades, le gustan montar el sistema que hemos hablado antes, de uno delante, un costero, otro echando la cera. Pero lo que se intenta también es que aquí hay personas que tienen que trabajar mañana. Y claro, aquí no te vas a tirar hasta las 8 de la mañana, ¿me entiendes? Pues, ¿qué se hace? Pues yo intenté se puede perfeccionar más todavía, ¿eh? Pero ya la edad que tengo ya no pienso que no. Una vela se puede romper, asume José Luis, pero que se despegue es culpa del cerador. Por ello, se trata de un trabajo preciso y muy importante para conservar la belleza del paso. Por eso José Luis es muy querido en el mundo cofrade, porque es un maestro de la cera y porque siempre está a disposición de las hermandades para lograr que el montaje de las velas quede perfecto. Más o menos llevaré unos 20 años más o menos con el tema este de la vela. Yo habré puesto, me habéis dicho el cálculo más o menos, sobre unos 2.500 velas más o menos. Más o menos, ¿eh? Porque no es solo a este. Yo solo montaba a la Soledad también, a las Dolores también se la monto. Varios pasos, vamos.